Muy buenas a todos, soy Deathfate y hoy os traigo un video comentario muy especial, ya que me lo pedisteis alguno de vosotros, y son las finales de la Zotac Cup entre Larva y Legend. Y bueno, debo decir que las partidas no las he visto, pero sí que he estado leyendo un poco el tema y está divertida la cosa porque resulta que a Larva le han baneado de la competición después de estas partidas, así que no sé muy bien qué va a pasar, siendo Larva y después de lo que hizo contra sí en las semifinales, que se puso a bossear en directo, me espero cualquier tipo de lamerada, pero bueno, sin más dilación, vamos al lío y vamos a ver qué pasa. A ver, voy a bajar un poquito el comentarista, lo estoy viendo en YouTube, si lo queréis ver comentado por Artosis y demás, lo vais a poder ver, pero bueno. Yo el castillo lo intento hacer en español. Y bueno, ahí ya vemos que nada más empezar hay un drone bailando. Se ha dejado un drone por ahí tirado. Y está dejando ahí un drone en plan Lamer totalmente. Haciendo como disco dance con ese drone. Y bueno, aquí tenemos a Legend en otra rival izquierda como protos moradito. Esa... Perdón, Teal, turquesa. Y bueno, vemos que está Larva ya empezando a hacer el Lamer. Poco respeto, la verdad, con un drone haciendo el auténtico Lamer. Porque además esto no es solo que no esté cogiendo en mineral, sino que encima le ocupa a Paula ese drone y demás. O sea que vamos a ver qué hace. Y bueno, por suerte Legend ha ido directamente a scoutear a Larva. Y bueno, Larva parece ser que va a volver a... Ah, no, se está matando el drone para que no le ocupe población. Ahí está, se ha matado el drone y hace otro más. Y entonces ahora hace lo valor. Básicamente ha empezado toda la partida con un drone menos. Y bueno, va a ver la sangre. Guay. Él sabe que se ha matado un drone. Porque ha visto la sangre. Y bueno, Larva que está yendo bastante de sobradete, vamos a ver, ahí está haciendo la pull. Ha hecho un overpull en toda regla con un drone menos. Y le está metiendo presión al oponente ya en plan de te voy a ganar y con un drone de menos. Madre mía. Y bueno, hay que decir también que normalmente los coreanos suelen ganar siempre a los no coreanos. O sea, eso es... siempre pasa, entonces el Larva yo creo que va un pelín de sobrado. Le invitaron al torneo y yo creo que debería... Ha debido pasar al torneo, por el torneo como Pedro por su casa. Y porque es que la diferencia entre los coreanos tops y un jugador no coreano normal, aunque por muy bueno que sea, es que es un abismo. Igual que en StarCraft 2 sí que, por ejemplo, se ve que varios jugadores como Scarlet o yo que sé, hay varios en los que le sacan el Acer, incluso hay muchos que le sacan partidas a los coreanos y encima ganan de manera contundente. Aquí en el StarCraft 1 eso pasa muy, 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 muy poco. O sea, hay algún jugador como Red en su momento... yo qué sé, F91, que era un chino, que todavía algo hacía de vez en cuando, pero aún así no estaba a la altura de un jugador como Larva, que es de los más tops, o sea, está en el pico, está a lo mejor entre los 3 o 4 mejores del mundo actualmente. Entonces, la diferencia va a ser abismal. Y bueno, vamos a ver, porque vemos ahí que ya salen los primeros Zerling, Larva está metiendo el gas, Kill One, Orchu le está preguntando que si se ha matado uno o dos drones. Cero, dice Larva. Y bueno, ahí le están atacando con el cannon. Y bueno, vamos a ver, porque Larva está totalmente tranquilo. O sea, yo no quiero ver boxeo, quiero ver cualquier tipo de cosa. Yo con Larva me espero cualquier tipo de ceremonia, tío. O sea... Es una pena que en este juego no esté el Barradance, que está en el StarCraft 2, que en realidad sí se ponen a bailar las unidades. Pero bueno, vamos a ver, porque ahí está la tercera de Larva haciéndose en la Mineral Only, o sea que realmente simplemente se ha matado un drone y poco más. Vemos que han cambiado un poco el overlay en el último parche, y ahora arriba a la derecha se ven las APMs, y el resto de cosas se ven más en mitad. Me gusta mucho porque a veces las APM se confundían con los minerales. Ahora ya estando en la esquina es complicado. Y bueno, como veis es un torneo un poco más de pachanqueo, entonces no hay demasiado... O sea, me refiero, no es un...
La larva se le ve que está a gusto, hay un poco de chat. A mí la verdad es que este tipo de cosas me molan. Mira, si eres tan pro de que te matas un dron y ganas la partida, pues bien por ti, ¿sabes? O sea, me refiero, mientras que no insultes de manera verbal al oponente, como si haces un corazón en mitad del mapa. O sea, es verdad que es una lamerada y probablemente luego te acabe pasando factura porque te la intenten devolver, pero si te sales con la tuya, pues mira, o sea, habrá que ver, habrá que ver. Y bueno, vamos a ver porque el larva sigue droneando bastante normal todo. La verdad es que no está pasando mucha cosa. En el Cer Protoss suele pasar esto. Ya sabéis que hasta que el Protoss no saque corsarios y demás es complicado el tema. Vamos a ver porque no está haciendo el Stargate y está yendo directamente a Citadel, según veo. Y esto pueden ser DTs. Aún así es difícil colar DTs si los corsarios. Los corsarios necesitan matar esos over, alejarlos. Yo no sé si es que he hecho el Stargate en algún otro lado y no lo estamos viendo o qué, pero suele ser raro hacer un. También se puede hacer algún push con fanáticos, con pata. Ojo, que se le van a colar, madre mía, el larva lo va a ver. Uf, ahí es que falta otro fana, macho. Y bueno, está viendo que está hecha la Citadel, está viendo la otra gate, o sea que. Larva sabe lo que se le viene, le está matando curros en el mineral, uf, le está obligando a perder tiempo y bueno. La suerte que tiene Legend es que creo que va a tener la pata bastante rápido. Uy, ahí ve que ha enganchado uno de los probes. Ha perdido otro, aún así. Y cuidado, porque hay un contraataque de dos fanáticos que van directamente hacia la base de Larva. Larva que vamos a ver si me crea bien. Pero por ejemplo, Legend no está cogiendo gas. Esto me preocupa. Vamos a ver qué ha metido ahí. Directamente ha metido el Stargate, ha metido no, los Templar. Como era de esperar. Y bueno, ahora Larva se puede permitir, si puede, el ir a mutas. Aquí lo normal suele ser hacer bastantes pinchos e ir a mutas. Pero bueno, cuidado porque Leyen no se queda atrás y está intentando pues jarrasear él con sus propios fanáticos. Y Larva, que yo creo que no la ha visto, no tiene absolutamente nada. Y está intentando, bueno, está migrando muy bien Larva, o sea, es difícil. Come on, come on. En fin. Madre mía. Larva que está en plan de. Ven para acá, ven para acá. En fin. Bueno, tres fanáticos tienen pata, van a tener más una, así que poca broma con el tema, porque estos fanáticos ya empiezan a hacer bastante daño. Larva que por ahora no tiene ni un solo pincho. Y va a necesitar pinchitos, ¿eh? Los fanáticos con pata y más uno revientan Zerlings y sin Sunkens y sin Sin City, como no tiene, está complicado. Ya ha enganchado uno de los drones. Hay cinco fanas contra poquitos Zerlings y algún drone. Y cuidado, tiene que tener muchísimo cuidado Larva con el micro que hace, porque esos fanáticos van a destrozar los drones muy rápidamente y los Zerlings también. Ahí está por fin el pincho terminándose de hacer, pero bastante tarde. Yo creo que Larva va a perder bastantes drones. Y por fin llega a los mutas, ahí veo uno. Ya os digo, la contra suele ser contra. Cuando te hacen esto, como no hay corsarios, pues sacas mutas, haces pinchos y entonces los fanáticos con un poco de Sin City con los mutas en principio te los deberías parar. Pero tened en cuenta que Larva se ha matado un drone él al principio. Y va bastante retraso en el timing. Legend, que yo creo que el canon ese no va a llegar del todo a tiempo. Uf, me preocupa ese canon. Yo creo que no llega, debería plantar otro. Ojo, lo ha cancelado. Lo ha cancelado y ya tiene que evacuar. Y aquí se va a acabar la partida. Porque, bueno, a ver, vamos a ver si hace un buen drone drill ahí. El drone drill no lo ha hecho, o sea que directamente ha evacuado. No sé si es la decisión más adecuada o no. Yo creo que sí, porque era complicado defender ahí. Ahora lo que necesita puede hacer un arconte o puede hacer dragoons. Y el arconte suele defender bastante bien, pero bueno, con buen micro se puede matar incluso al arconte o marearlo hasta el infinito. Pero bueno, Leyen nos está quedando atrás y cuidado porque va a tirarle una de las hatcheries a Larva y yo creo que le va a tirar incluso las dos, ¿eh? Larva por su parte tampoco se queda atrás y está tirando toda la economía que hay en la base principal. Ahí está el arconte. Contra el arconte ya os digo que no va a poder pelear con los mutas. O sea, va a tener que micrear alrededor de él. Y ahí está el arconte y vais a ver cómo Larva va a intentar, pues básicamente hacerle la vida imposible a esos arcontes, ya que tienen tan poquito rango que es muy complicado que ataque. Vamos a ver porque no, parece ser que se va a pirar, no se la quiere jugar. Y bueno, Larva ha perdido esas dos hatcheries. Legend es verdad que ha perdido un montón de macro, pero yo creo que está la cosa más o menos igualada. El tema es ahora a ver si Legend consigue hacer algún corsario o dragoons o algo, porque solo con arcontes va a ser complicado pararte los mutas. Los mutas, cuando ya hay suficientes, matan muy rápido a sus fanáticos, te dan un control del mapa al ser brutal. Y el problema es eso, que al final no puedes salir, cuando quieres salir ya es muy tarde. Esto pasaba mucho también en StarCraft 2, que los mutas te dan mucho tiempo contra Protoss y cuando querías salir ya era tarde muchas veces y te hacían daño. Y aquí vemos eso, que el arconte no tiene suficiente rango y básicamente los mutas están paseando. Y bueno, si el arconte le pega un toque, les pega a todos, pero claro, es complicado.
Como veis, el arma va a atacar a edificios y va a atacar a cosas alrededor, y Arconte nunca va a llegar a pegarle a sus unidades. Y cuidado, porque viene un rumba importantísimo de Zerlings, y yo creo que esto puede ser partida directamente. Vamos a ver, porque tiran el canon. Ese Arconte tienen que matarlo. Vamos a ver si tira el Templario. Están tirando el canon. Y bueno, ya creo que ya Legend no tiene prácticamente economía. Y aquí creo que se va a terminar la partida. Larva tiene dos bases y Legend que prácticamente no tiene. Uy, ahí le han pegado un toque. Tiene que tener cuidado Larva porque duran tres toques. Se puede llevar otro toque más, pero un tercero le acabaría con sus mutas. Y bueno, yo creo que por ahora Larva tiene bastante ventaja. Vemos que tiene 58 de Puebla y por su parte Legend tiene 30 y 40. Y el problema es que Legend no puede abandonar su base. Cuidado, uf, porque se ha llevado otro toque y no se la puede jugar demasiado. Eso es, tiene que jugar safe. No puede permitirse que le pegue un toque. Está intentando utilizar los propios edificios de Legend como... Uf, ahí le ha pegado otro toque y han caído bastante de los mutas. Se la está jugando. Uf, madre mía. Vaya micro de Larva contra los arcontes. Legend que pierde los dos arcontes y Larva que gana la partida con confianza, con un drone menos. Se le ve muy relajado, yo creo que ni le ha costado demasiado. En parte está ahí en plan tirado. En plan... Puto Larva. En fin, bueno, vamos a pasar rápidamente a la siguiente partida. Es... Aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver si esta vez hace algún tipo de la mera Larva de dejarse algún drone por ahí o no. No, parece ser que esta vez va a jugar normal. Con los cuatro drones iniciales. Aunque bueno, todavía no es tarde para que coja y mande uno por ahí a hacer el canelo. Pero vamos, si la partida anterior la gana con un drone menos y bastante holgado, la verdad, porque sí que es verdad que hubo un par de momentos de pánico, pero luego una vez que tuvo mutas, es que estaba decidida. O sea, Legend no hizo ni el cañón a tiempo y demás y eso. Y Larva que está jugando sin cuidado con una sola mano, ¿eh? Ojo, ojo, que yo lo estoy viendo ahí y está con una mano en la barbilla. Perdona, perdona. Esto es lo primero que lo veo, que está así básicamente, está, yo creo que está viendo el Facebook mientras que está en la partida, porque si os dais cuenta, está ahí con así y con la otra mano del ratón así. Qué bad manner, en fin. En fin, puto Larva. Vamos a ver, porque si le gana ya sin utilizar las hotkeys sería bastante risa, ¿eh? O sea, está con la mano en la cara, micreando solo con el ratón y madre mía. Bueno, vamos a ver porque Legend esta vez sale a un gate abajo, cosa que está bastante bien, la verdad. Puede meter bastante presión. Pero vamos a ver, porque Larva, como vemos, no se le ve muy... No se le ve muy entusiasmado con la partida. Y bueno, ahí planta 12 hatchery. Esto en principio le conviene a Legend. Legend con esas dos gates que tiene abajo puede meter bastante presión en esas 12 hatchery. Así que yo creo que puede salirle más o menos bien. Le pregunta a Legend que por qué no se ha matado su propio drone. Y Larva. Uf, Larva ahí que le veo. Ah, no, está escribiendo. Fakae. No sé qué es. Fake, en plan. Fake. Y vamos a ver porque le veo ahora con la mano otra vez ahí en el teclado. I mind. No entiendo muy bien. El inglés de Larva yo creo que no se puede. Y le va a mandar un drone, yo no sé, para explorar o lo va a sacrificar. Pero vamos a ver porque Larva ha vuelto a utilizar la mano en el teclado. Pero vemos que está en 200 APM cuando en la partida anterior está en 400 y pico. Y vamos a ver qué pasa. No sabe por qué le va a empezar a atacar. No. No, lo ha parado. Le está haciendo un block con el drone a lo más puro estilo Warcraft 3. Esto se hace mucho, aún así. Lo que pasa es que normalmente los protos atacan al drone de vez en cuando. Esto hace para evitar, pues eso, para hacerle perder tiempo. Y bueno, vamos a ver, porque ahí llega el fanático y el probe. Están pegándole a la hatchery. Cuidado porque ese drone no puede caer. Tiene que plantarse una espina. Ah, no, la maloquean. Uf, cuidado, pues tiene que... tres probes, ¿eh? Ojo que... Poca broma, que esto ya empieza a ser complicado. Va a tener que Larva sacar bastantes más. Porque tres probes son muchos probes. Puede perder un drone ahí. Tiene un punto de vida. Si va a caer uno de los drones. Cuidado porque hay muchísimas unidades. Vemos un montón de fanáticos. Van a caer uno de ellos, Larva, que está otra vez con APMs normales. Caen más probes, están los fanáticos por ahí matando más y más trabajadores, pero han caído bastantes probes también. Y cuidado porque Legend no tiene
No tiene nexo, o sea, no ha hecho una expansión. Va a tener que micrear con esos fanáticos contra los Zerlings. No está micreando del todo mal, aunque la verdad es que el de arriba eso se está llevando tortas a punta pala y este ahora está rodeado, así que nada, parece ser que no ha salido nada bien. Tiene otros dos fanáticos por ahí parados y yo creo que deberías mandarlos para atrás, macho. Intentar que no te lo rodeen, defender la base, plantar un nexo. Vamos a ver. El problema que tiene esto es que sin el canon es muy complicado el. Claro, eso hay que chapar de alguna manera. Necesitas tener un par de fanáticos para chapar. Y si hasta que no tienes el canon es complicado. Y Legend, que no le veo que tenga ningún solo fanático. Vamos a ver, porque tampoco tiene el nexo. Y esto me preocupa. Si no tiene nexo, es muy difícil que gane a Larva de ninguna manera. Necesita sí o sí meter un nexo. Todavía no lo ha metido. Y me preocupa esto, porque Larva ya tiene su base. Cuidado porque Larva se puede colar. No, ahí tiene un muy bien puesto de Larva que va a ver que no hay nexo. Y yo creo que en este momento se va a lanzar a por todas Legend. Larva que te debería meter un par de pinchos más o algo. Porque va a ser muy complicado que se lo pare tantísimo fanático sin defensa extra. Vamos a ver si los está metiendo. Yo creo que si cuando lleguen esos fanáticos hay algún pincho más, el Larva va a ganar automáticamente la partida. O sea, Larva tiene mogollón de Zerlings en la base del oponente. El oponente no tiene nexo. Con que Larva mate el pilón que está dando jugo a las dos barracas o se empieza a poner fino a probes, como va a pasar ahora, va a ser complicado. Y cuidado porque Larva va a tener que usar muy bien sus drones para defender esto. Vamos a ver, porque necesita sacar los drones, sí o sí. Vamos a ver si hace un buen drone drill. Uf, no es demasiado bueno. Y cuidado porque yo ahí veo muchísimo fanático. No veo demasiado Zerling por parte de Larva. Uf, parece ser que tiene lo justo. Uf. Cae un fanático más, cae otro fanático más. El Asunke todavía se mantiene con vida. Y sí, el Asunke se mantiene con vida. Yo creo que ahora Legend va a dar el GG. No tiene nexo. Pantalón corto y está jugando con el dedo gordo del pie. Es que no me lo esperaba, tío. No me esperaba cualquier tipo de la verdad, pero que se pueda jugar con el dedo gordo del pie. Puto Larva, tío. ¿Qué? Sí, el otro le tiene delante, yo creo. Bueno, no creo que lo esté viendo, pero vamos. GG, Larva que gana con el dedo gordo del pie. Madre mía, tío. Quiero ver cuánto tiempo lleva con el dedo gordo del pie puesto. Un momentito. Voy a ver para atrás. Aquí le iban a atacar. Un momentito. Y aquí que lo están atacando. Quiero ver en qué momento decide poner la pierna en el teclado. Qué bueno. Madre mía. Qué blamer. Ahí está. Yo creo que aquí ya ve que más o menos está. Y aquí. Cuando ya ve que está hecho, se prepara. Mira, mira. Y ahí se pone a migrar con el dedo. Quiero verlo otra vez. Mira, mira. Si lo peor es que tiene cara de estar centrado, ¿sabes? Bueno, vamos a la siguiente partida. Está centrado mientras juega con el Ah, madre mía. Vaya Badmanner. Vaya Badmanner. A ver, yo creo que ya lo del pie es. Se pasa un poco ya falta de respeto. La verdad es que entiendo por qué le han. Porque la han mareado. Pero bueno, vamos a ver el mapa del torneo, sí. Bueno, estamos aquí con Larva bajo la derecha. Espérate, no, pues que estoy, me he pasado en la parte inicial de la partida. Pero claro, a lo mejor Larva se ha matado un drone en un momentito, porque claro, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Vamos ahí en control, están todos un poco ahí. A ver qué dice. What can you? I'm really racking my brain. What can you possibly do to fire? I don't know. I don't. Is there anything? En fin. Is there anything? It's hard to say, man. En fin. Like I think it has to be something strategically because there's nothing like beyond playing with your foot.
Like actually playing with your foot. I've never even seen it. He didn't even put his keyboard on the ground. I would at least put my keyboard on the ground. Dice Artos que si jugase con el pie, que al menos pondría su teclado en el suelo. En fin, vamos a escuchar los comentarios porque lo están flipando, pero vamos. Lo siento por la risa, que a lo mejor he destrozado el micrófono, pero es que ha sido brutal. No me esperaba, tío, que el puto pie. Puto Larva, tío. Qué genio. Bueno, vamos a ver qué tiene preparado para esta pobre Leye. La verdad es que tiene la cara de pocos amigos. Mira, yo la verdad es que está dando espectáculo. La partida, si Larva no hace nada de esto, es un 3-0 rápido y no hubiese tenido ninguna amiga. Y en este momento hay 130.000 visualizaciones en este vídeo, y ya os digo que de las 130.000, 200.000, que ya sé que son más de las que hay, son por ver a Larva haciendo este tipo de cosas. O sea que yo la verdad es que creo que es una mala decisión el banearle, o al menos si no hay nada en contra en el torneo de hacer lo que ha hecho Larva, no deben haberle baneado, que creo que no lo hay, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver el mapa. La verdad es que este no lo conozco. Pero vamos, tiene pinta de ser el de... Tiene el mismo truco de dos gases. Si destruye los dos gases, te bloquean la base principal, básicamente. Este ya es... No sé cómo se llamaba, pero es antiguo. No es un mapa nuevo, ni mucho menos. Es un mapa que se jugaba hasta hace ya tiempo en la Pro League. Y bueno, tiene la peculiaridad esta de que si te metes entre los dos gases, pues... O sea, si lo rompes, bloqueas totalmente por tierra ese acceso. Si matas uno, solo pueden pasar unidades pequeñas. Y si matas los dos, pues ninguna. Y bueno, los asimiladores además no se pueden reconstruir por nada, o sea que no, luego no se puede. Una vez que te tiran uno de los dos asimiladores, o mejor dicho los dos, ya no se puede pasar. Y bueno, vamos a ver si eso importa, porque la verdad es que lo dudo mucho. Después de las dos partidas anteriores, pues eso. Y bueno, vamos a ver, porque Larva está jugando más normal esta partida. Vamos a ver si tiene algo preparado distinto. Ah, madre mía. Qué grande tiene el pie. Es que además me ha encantado el momento en el que ya lo iba preparando. Cuando llega que se para el rush, entonces dice, venga, voy a poner el pie ahora en la partida. También es culpa de Legend, que iba muy por detrás la partida y no ha dicho el GG. También por eso los coreanos dicen GG, porque cuando tú no dices GG, luego te suelen humillar de alguna manera. O sea, tiene un mal GG timing, que eso suele decir. También si tienes a Larva, estás jugando contra Larva, te apetecerá disfrutarlo. Y bueno, vamos a ver, porque el drone lo ha visto, vamos a ver si no hay una macro hatchery ahí puesta por parte de Larva o algo raro. Cuidado. Y nada, no, Larva está haciendo un build normal ahora, tres hatcheries. A lo mejor le pegaron un toque y dijo que no podía hacer ese tipo de cosas y que tenía que jugar normal. Y como le hayan dicho eso, lo va a destrozar en nada, le va a pegar una reventada enorme y la verdad es que creo que sería un error, pero bueno, vamos a ver. Tampoco está jugando muy concentrado, está a 400 APM y Larva normalmente está casi en 500 en este momento de la partida. Y bueno, no mucho más que decir. Tres bases, juego de ser normal. Legend, que le está intentando meter un canon rush. Bueno, un canon rush, un proxy canon para denegarle esa hatchery. Larva, que debe tener un sexto sentido porque el overlord está yendo directamente hacia esa zona para verlo. Y vamos a ver, porque si no manda a Larva a hacer links en ese sitio, le van a cancelar la hatchery, ¿eh? Con dos cañones te la cancelan fijo. Y si la hatchery se construye, le sale rentable al Zerg. Vamos a ver ese over. Y vamos a ver, porque ahí yo creo que ya lo está viendo. El fanático sobra. Y ahora si yo soy Larva, cancelaba la hatchery. Si lo he visto, lo cancelo. No la ha cancelado. Pues la van a cancelar. Dime que está en el rango. Ah. Vale, pues le van a cancelar la hatchery a Larva, o sea, sin mucho problema, perdón, porque está un poco... Son estrategias, la verdad, que poco comunes este tipo de cosas que vemos. Y bueno, el ladder os la habrán hecho más de una vez, supongo, si jugáis Zerg, este de la hatchery, si por eso normalmente se tiene un overlord encima de la hatchery para que no te pasen este tipo de cosas. ¡Ostras, qué bestia! Está bloqueando Legend con 8 trabajadores, no contento con un bloqueo normal, ha metido 8 trabajadores ahí bloqueando ese sitio. Y bueno, Larva, que sigue explorando normal, le están fastidiando la hatchery. Y bueno, yo creo que Leyes se ha puesto un poco por delante con esta jugada. Ya vamos a ver si importa. Vamos a ver si ahora no se le cuelan los Zerling como en todas las partidas anteriores. Que es que tiene la parte delante de la muralla que parece un colador. Y parece que dicen pasen y vean.
Y vamos a ver, porque además es que ese muro que ha hecho me parece horrible. O sea, es, que a lo mejor no hay un muro mejor en este mapa, pero le veo muchísimos agujeros por todos los sitios. Y vamos a ver qué pasa. La larva que está intentando hacer una espiral va a ir a mutas, a ver si esta vez Legend decide hacer corsarios, que sería lo suyo, lo normal. Pero bueno, el larva, si realmente está haciendo esto también, es, lo está viendo. O sea, tiene un drone en la base de Legend que es invencible. O sea, básicamente lleva ahí toda la partida. Vamos a ver, porque me gustaría ver qué es lo que está construyendo el proto si pinchan ese, si es un Stargate. Así que en principio los mutas no deberían darle demasiados problemas. Y está metiendo un canon en la base. A ver, también es verdad que al haber metido esos canons se le retrasa el timing a Legend del Stargate. Pero yo creo que en principio los mutas no deberían llegar a fastidiarle demasiado. Debería tener dos corsarios cuando lleguen esos mutas. Y además larva no tiene suficiente gas. O sea, solo tiene un gas. Entonces no va a tener ahí 9 o 12 mutas. Va a tener como mucho 6, una cosa así. Vamos a ver, porque le está metiendo una macro hatchery al lado. Larva, tío, si estabas muy bien en esta partida. Le está metiendo una macro hatchery al lado del nexo. Y bueno, vamos a ver, porque Larva, no contento con la mirada que ha hecho en otra partida, le está metiendo una macro hatchery. Este son el tipo de cosas que normalmente se hacen cuando quieres vacilar. Lo que ha hecho en la primera partida, no jugar con el pie como la otra. Y cuidado, porque colador, no. Parece ser que esta vez Legend ha estado más atento. Tiene que tener mucho cuidado, porque si se le cuelan esos, se le acaba la partida. Y bueno, le han matado la hatchery, porque yo creo que ni la ha cancelado. Y Larva, que le da igual, tío. O sea, está haciendo lo que le da la gana. No sé, la verdad es que me despista esto. El larva que no ha ido a mutas, es lo normal. Vamos a ver si... Uf, le ha tirado un corsario, madre mía, qué mal. Tiene dos cañones, no puedes perder un corsario contra cuatro escurges cuando encima los has visto con tiempo. En fin, al proto se le pone complicada la partida. Sus primeros corsarios son importantes de mantener. Y más si cuando ha metido el canon rush, o sea, ha perdido un poco de timing. Vamos a ver, porque el larva también ha perdido bastante timing. En este momento ya deberías tener bastante macro. Y bueno, ya tiene su tercera base haciéndose y está metiendo más hatcheries allí, pero normalmente ya están hechas. También es verdad que Legend se retrasa mucho con esos cañones y solo tiene un cosario en estos momentos. Debería tener alguno más, pero bueno. Vamos a ver, porque llegan otros dos Scourges más, veo en el minimapa ahí. Vamos a ver si cazan otro cosario más. Parece ser que no, que simplemente está intentando indagar por ahí a ver si los caza por el camino. Me parece más sensato. Y bueno, larva que por ahora no está haciendo demasiado. Mucha macro, está metiendo una cuarta base. Me gusta, es un juego más normal. La partida de larva está siendo muchísimo más normal. Vemos que le doblan APMs a Legend. Y esto es lo normal, como cuando juega con el pie o sin manos. Y nada, mucha Sunken, este es el típico juego que ya sabéis cómo es. Haces mucha Sunken, haces Lurkers, sacas cuatro bases y te cheas. Y básicamente el proto se tiene que dar contra una pared. Tienes que meter un nido rápido para conectar tus bases. Pero es un... han matado al pobre escorpión. Y nada más, parece ser que por fin va a salir Legend. Perdón, es que estoy un poco, después de lo que ha pasado en la última partida del pie, estoy todavía con larva pensando que tiene el pie puesto en la cabeza y me resulta difícil comentar la partida. Estoy como esperando la próxima la verdad que hace, y le veo jugando normal ahora. Y bueno, se le ve como aburrido por el larva, la verdad, más que normal se le ve aburrido, no se le ve muy concentrado. Y el Legend que, bueno, va a hacer un pequeño push, le van a cazar un fanático por el camino. Vamos a ver si lo consiguen matar, si le matan a un fanático. Pero bueno, larva pierde bastante Sterling. Cuidado, porque vienen más y más fanáticos. Y bueno, ahí hay mutas. Y claro, larva, que ha visto que no había más corsarios, está decidiendo hacer mutas. Y bueno, tiene también ahí un mogollón de pinchos. Tiene que pensárselo dos veces antes de ir por allá a Legend, porque los pinchos son bastante, bastante buenos contra los fanáticos. Les hacen muchísima pupa. Y bueno, por fin Legend está cogiendo una tercera base, cosa que me gusta ver. Me gusta ver que Legend toma un poco de iniciativa. Va a coger esa hatch, o sea, ese nexo en la parte de las 12. Es una buena posición. Lo que pasa es que el larva tiene mutas. Y yo creo que Legend no tiene 5 corsarios como normalmente tiene Visu, que están matando Vers y demás. Los tiene un corsario y lo tiene para en base. O sea, que es que ese es el problema y la diferencia entre un Protoss bueno. No voy a decir que sea malo porque es un Protoss bueno. Y un Protoss como Visu, que es top coreano
clase mundial, básicamente. Y bueno, vemos que estaba intentando romper por ahí los asimiladores para que no se colasen los Zerling, pero el problema es que entonces se va a comer todos los mutas y ahora mismo está haciendo en modo pánico un montón de cosarios y oh my god, como le mate eso va a ser terrible. Cuidado que se ha comido toda la Storm. Está intentando tirarle los asimiladores para encerrar en su propia base a Legend. Si consigue hacer eso sería la risa, pero no, no creo que vaya a ser posible. Cuidado porque Legend hace un contraataque. El drone drill de Larva ha sido perfecto. O sea, esos drones están muy, muy bien puestos. Los fanáticos lo están teniendo muy complicado. Y bueno, básicamente han caído unos cuantos drones y solo una Sunken, pero van a caer todos esos fanáticos. Y ya la Larva puede permitirse hacer una o dos rondas de drones si le da la gana, porque ya no hay unidades de Legend por ningún sitio. Ahora son todo drones, y una vez que el proto sacrifica sus unidades, te puedes permitir el lujo de básicamente hacer solo drones, y ya está. Y bueno, vamos a ver, porque ahí hay un DT que va a caer fácilmente, eso es, y cuidado porque los mutas tienen más uno, y me preocupa ver que Legend no tiene casi corsarios. Yo lo he visto haciendo ahí, pero yo no creo ni que tenga el más uno al ataque de los corsarios, y los mutas con caparazón contra pocos corsarios lo hacen bastante bien, ¿eh? Va a necesitar quizás algún par de Storm buenas o algún dragón o algo. Y madre mía, le va a cazar todos y cada uno de los probes por el camino. Uf, horrible, lo ha visto con esos escurges y nada. Ha perdido casi 8 o 9 trabajadores. Bueno, está sacrificándolos al enjambre. Es como los mayas, lo enviaban ahí al sacrificio, al volcán. Y bueno, vemos que Larva está por encima de Pobla y es el Zerg, cosa que no debería pasar. Y bueno, encima ya tiene cuatro bases súper asentadas. Legend que está ahora con la tercera medio mal. Y es que la diferencia de nivel es totalmente abismal. O sea, Larva que está jugando ahora con la mano derecha o izquierda en el ratón y la derecha en el teclado porque se aburre. Es que tiene... Yo creo que tiene... Esto lo ha tenido que hacer a veces, porque es imposible que imaginativamente se te ocurran tanto tipo de traveradas y de liadas en una partida. O sea, esto lo ha tenido que hacer más veces en sus partidas de lado de lo que sea. Mira, ha vuelto ya con las manos normal, esta vez se ha dejado, se ríe, jajajiji. Pero estaba básicamente con las manos así cruzadas, lo hemos visto que lo han enfocado. Y nada, Larva que se está jugueteando. Cuidado, bueno, que se pone en modo... Se reposa... Le van a tapar la cámara a este paso. Está jugando así, en plan, casi sin mirar la pantalla. Le va a salir un bulto en el cuello. Está como si estuviese dormido jugando. Y bueno, madre mía, porque están pensando en tapar la cámara, yo creo. O en, no sé si es que quieren poner el full screen. Sí, quieren poner el full screen. Llevan dos y tres. Y la verdad es que yo lo entiendo, se está aburriendo, está siendo una partida muy aburrida para él. Y está jugando porque es como se divierte. Y mira, le ha vuelto a tirar casi... Es que se le está destrozando, es que le está machacando sin ningún tipo de contemplación. Es que le ha tirado un montonazo de drones en ese sitio. Y ahora de repente Legend viene con 10 corsarios o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corsarios, 10 ahí. Y vemos que ya hay hidras y entonces los corsarios van a salir de bastante poco. O sea, los corsarios por eso no se hacen ahí en late game porque ya no tiene sentido. Te meten una plaga y te los revientan. Cuando tu oponente ya tiene hive, no, tienes que usarlos antes, tienes que matar a overlords. Y claro, Larva es que está, pues eso, por encima de Pobla, como siendo Zerg, que está ahí reposado, ahí tirado en la silla, que yo creo que le va a levantar tortícolis al hombre. Y bueno, madre mía. La verdad es que ya sé por qué me habéis recomendado que castear la partida. A ver, tengo que decir que por un lado lo defiendo y por otro lado me parece un poco feo. Lo defiendo porque si la diferencia de nivel es grande hay que dar espectáculo de cualquier manera y creo que esta es de las pocas que podía hacer Larva para dar espectáculo, sinceramente, a no ser que intentase ganar haciendo algún tipo de lamerada. Y bueno, un momentito, vamos a ver, porque se están pegando en la mitad del mapa, hay bastantes lurkers, los corsarios están sacrificándose contra una espora y contra hidras, creo que es un error esto enorme porque podría utilizarlos más adelante. Pero es que además tienen el caparazón, recordad, son durísimos. Bueno, y le ha reventado todo el Larva en mitad del mapa a Legend. Sí es verdad que el Larva ha perdido algún over que otro, pero le sigue sobrando población, no está ni bloqueado. Y es que el Larva lo va a reventar, es que lo estáis viendo que tiene muchísimas unidades ahí en mitad del mapa. Las Storm de Legend son contadas. Y ahora lo que le falta es dibujar un corazón en el mapa o yo que sé, una L o algo así. Está con los lurkers ahí, los entierra.
Y bueno, creo que lo está machacando Legend, que yo creo que va a dar GG en cualquier momento, porque ya está 40 de pola por debajo de Larva, que sigue todo tirado. Le falta poner ahora en darle con la nariz a las teclas. En fin, bueno, aquí Genuino ha sido de pie, tío, es que ha sido brutal. Me ha encantado. Y bueno, Legend que va a intentar hacer un último esfuerzo, va a intentar defender esa... Bueno, defender, entre comillas, matar esas unidades. Larva que directamente se pone a dormir, se cruza de brazos y se tumba así en plan de, bueno, he terminado aquí mi trabajo. Y en fin, que está intentando hacer como que macrea, pero que se está durmiendo. Y mira, y yo creo que también estás pensando muy bien lo que le pasa, ¿no? Está siendo un coñazo de partida, tío. Te estoy pegando una paliza y me estoy quedando dormido. O sea, es verdad que Legend hace lo que puede, ¿eh? O sea, que yo el chaval lo... Pero claro, es que Larva es Larva. O sea, es como si pones a Flash contra Legend, es que lo va a reventar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, ahí yo creo que ya va el push final. Vemos un montón de puntitos verdes acercándose hacia la base del Protoss. Y yo creo que aquí se va a terminar la partida. Vamos a ver, porque no paran de llegar puntos verdes de todo el mapa a la base de Legend. Legend que no tiene prácticamente nada. No veo Storm, no veo nada. Y los Zeling que le matan la forja, va a caer la barraca. Larva que sigue todo tirado así, que le estirando el brazo. Y bueno, GG. Por fin se incorpora, se ríe Larva. GG. Mírale, mírale, se cree muy pillo. Y luego te van a banear, chaval. A ver. Hombre, a ver, delante del oponente me parece feo. Vamos a ver qué dicen, si le entrevistan o qué. Le van a entrevistar. Larva, 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 larva. There's your microphone. Our larva translator. We don't have a translator. He's coming. That's on. There he is. There's we found the translator. Vamos a ver porque quiero ver un poco la entrevista si nos importa. Yeah, no, yeah, no, everyone, scoot in, scoot in. Come on, get cozy on the couch. Yeah, let's get the translator in. Sit on my brother's lap. Ahí se mete el. Can I ask you the first question? Yeah, question? Yeah. Can you ask him how much he thinks his thigh weighs? 장단지 왜 무게가 얼마나 될 것 같으세요? 지금 총 몸무게는 115kg이거든요. He's about 240 pounds overall right now. So like 17 on the thigh. But like, how much does just his thigh? Dice que pesa 140 libras, que no sé cuánto es. When he was... 여기 모르겠어요. 근데 요즘 운동해가지고 조금 더 나갈 것 같아요. Oh, so he's been working out, so dice que está haciendo ejercicio. Ah, okay. I bet he was 220 pounds. Okay, Larva, talk to me about game one, killing your own drone. 첫 게임에서 드론 죽인 거에 대해서 좀 설명 좀 해주세요. 이런 좀 해볼 수 있는 퍼포먼스는 다 해보고 싶었어요. 결승전인데 이렇게 ¿Cómo explica esto? 여유를 a ver, porque aquí puede parar dos cosas. O que lo explico, pero sí, es una estrategia muy habilidosa. Dalo directamente, pues yo sola, no me hace falta tal. 좋을 것 같아서 이런 기회가 흔치 않은 것 같아서 va con la camiseta manchada ahí, que parece, no sé qué es eso. No quiero saber qué es eso, pero tiene como... Y están dos gorilas enormes que son Larva y otro. A ver, un momentito. ...인데 이렇게 여유를 가지면서 게임하는 게 되게 좋을 것 같아서 이런 기회가 흔치 않은 것 같아서 한번 해볼 수 있을 만큼 다 보여주고 싶었어요. He actually kind of did it to calm down a little bit. Dice que se hizo para relajarse. To get a little more relaxed without, like, stressing himself. Some of our newer players that are watching. 그 새로 하는 선수들은 그런 거 해도 될까요? 새로 하는, 게임 새로 하시는 분들은 그런 거 해도 되나요? 아니요, 따라가요. El control está... me encanta porque en control está como súper picado con él. El Artosis se está partiendo la polla y el Daynine está que no... Bueno, le he visto ahí con la cara, no sabe muy bien qué está pasando. Y pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque tampoco quiero alargar mucho más el video comentario. La verdad es que ha sido un auténtico show el ver en las partidas de Larva. Espero que os hayan molado, la verdad, porque ha sido un puro espectáculo. No puedo decir otra cosa, la verdad es que las partidas han sido mierda, pero el espectáculo ha estado ahí. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.